Diciembre, y Tati, hermosa. Ay, mi Tati, estoy muy contenta de poder venir a amadrinar a Ladino. Imagínense, es mi cuento favorito. Los actores están estamos bien. Y qué padre que haya una obra tan importante y tan bien producida en México, ¿no? ¿Cuáles serían tus tres deseos del gran premio? Bueno, el primero, ser feliz. El primero. El segundo, mis tres deseos, la salud, y el tercero, mi familia. Ay, qué linda. Oye, ¿sientes que no eres feliz para pedirlo? No, sí soy feliz, pero hay que siempre pedir y ser feliz, ¿no? Lo importante de esta vida. Y el amor de pareja no. El amor de pareja no aparece en esa lámpara y te tira de repente. Eres tú. Oye, pero ahora que era lo que te había pasado y estabas en presentación. Ya, gracias a Dios, ya no soy la maldita lisiada, ya no más. Puedo caminar. Tengo un esguince porque me lo hice por bailar en Aventurera, en tacones, y después de ahí también en cabaret, cuando hago comedia musical, siempre me pasa. Y justamente solo en la oscuridad bajaba las escaleras y hacía como que me torció un pie y tuve una ligera lesión y bueno, ya me quitaron la foto. Pero dicen que es de buena suerte para el teatro, ¿no? Pues sí, ahora sí que me rompí una pata. Oye, si en algún momento, de repente, para ti ha sido complicado esto, digo, el proceso de las lesiones cobran factura a lo largo del tiempo. No, gracias a Dios. Te digo que encontré grandes médicos que me están atendiendo, no va a haber operación, no va a haber nada, ya no estamos. Seguro, y Tati, porque Verónica Castro se cayó del elefante y de repente, de la noche a la mañana, de conducir. Pero sigue bueno mal. Es que yo no me caí del elefante. Súbanme a un elefante. Oye, Tati. Un poquito, proyectos. Tengo una película ahora, dentro de unos meses, y me estoy preparando para ella. Obviamente va a haber una rueda de prensa para poderles hablar de este proyecto tan maravilloso. Si el próximo año sí volvieran a producir Aventurera como está planeado, ¿te gustaría en algún momento o crees que ya pasó esa etapa? Ay, no, Aventurera, imagínate. ¿Quién hará Carmen Salinas? Ojalá, no creo que nadie, ¿verdad? No hay quien pueda hacer a Carmen Salinas, sí, eso es lo único complicado para Aventurera. Era única, ¿no? Irrepetible. Que le querían guardar justamente un luto para después tal vez volver a montarla. Maribel Guard estaba apuntada, decía que era una aventurera, pero de aventurera. No, pero ella decía que quería el papel de Carmen. Acá las de Rosaura. De Rosaura. Oye, ¿y ahora vas a Maribel Guard en ese papel? ¿Por qué no? Ahora va a estrenar una obra bien padre que no hay que perder, será La Bonilla mañana. Tatito ha sido una gran amiga y comadre de Thalía. Pero en ese sentido, ¿cómo has fortalecido esa amistad? Porque decía la señora Laura Zapata que la mamá de Thalía no quería a Yolanda Andrade porque era una mala influencia. ¿Tú cómo fortaleciste esa amistad con Thalía? A mí me amó, que en paz descanse la señora Yolanda, la mamá de Thalía. Tuvimos una amistad hermosa, una señora preciosa que siempre confió y creyó en mí. Y mi mamá y ella se llevaban muy bien y nosotras somos comadres y lo vamos a hacer hasta el día de nuestra muerte. Mi comadre Thalía, además de la admiración que le tengo, sabe que cuenta conmigo, tiene un corazón enorme y es una mamá ejemplar. Y ahora nos vamos a ver en 10 días. ¿Y qué piensas, por ejemplo, que dicen a Revi? Chequen las redes. ¿Qué van a hacer con este reencuentro, hermana? Hermana gemela, tienen que checar las redes. Porque van a ver unos TikToks y unos Instagrams increíbles con la mismísima y única Thalía. Oye, ¿vas a sumar a la campaña? Yolanda dice que Laura Zapata vivía del dinero que Thalía le daba de su abuelita. Me voy a sumar a todas las campañas de Thalía, no tengo la menor idea. Pero ¿tú crees que esto sea real? Tal como la tercera, una revista ahí, Tati. No. Oye, Tati, ¿no han pensado hacer María la del Barrio 20 años después? O sea, el reencuentro. La venganza. La venganza de Soraya. ¿Cómo ahora, estás al día? ¿Has podido tener contacto con ella? Ahora la veo en 10 días. ¡Chequen las redes! ¿Van a hacer muchos TikToks? Vamos a hacer unos cuantos TikToks y vamos a hacer un... Oye, Tati, ¿tú no te avergüenzas de esos personajes porque de alguna manera son parte de tu éxito, pero por ejemplo, Osvaldo Benavides, que ya no le gusta que le digan Nandito, así que lo reconocen, pues... ¡Cómprenme camisetas! Y Tati, la maldita lisiada amada con propósito. Oye, Tati, que Thalía sea parte de una campaña quizá de promoción para tu marca. Me encantaría. Nos vamos a reunir a ver qué podemos hacer juntas. Oye, y a ver qué sería increíble poder hacer un negocio con mi comadre. Es una mujer muy inteligente. ¿Alguna canción también? Para los negocios.
Gloria estaría dentro de ella. Pues fíjate que me encantaría, claro que sí, cantar con Talía. La Guadalupana y Tati. La Guadalupana la podríamos cantar con la idea, claro. Como todos lo están pidiendo. Ah, ya no las vas ahora a cantar. Ya hago los coros. Por último, gustaría preguntarte, estás muy guapa, pero el corazón está muy solitario. ¿Cuándo Tinder? Me está leyendo la ¿cuándo mano. ¿Cuándo Tinder? ¿Cuándo esas aplicaciones para hacer match y encontrar el amor? ¿Sí lo ya, ya estoy en Tinder, chicos. ¿Así? ¿Ah, ¿en serio? Obvio, bebé, denme match. Oye, ahora, pero sí lo has utilizado, Itati. No, no, pero es una nueva. No me da miedo nada. Es una nueva manera de relacionarte. Después vamos, yo creo que eso va a ir creciendo, ¿no? Oye, creo que ahora puedes hacer hasta diferentes, puedes tener amistades, lo puedes hacer para negocios. Sí. Pero no sacaron nada. ¿Estás abierto al amor? No, nada más es para los amores o para tener relaciones sexuales. Claro. Digo, no sé. Silvia Pasquel de también hay cosas horribles dentro de las redes sociales, pero también he visto que hay aplicaciones para hacer negocios. Claro. Y para hacer amigos. ¿Cuidas a tus hijos en cuestión de redes sociales? Toda la vida, todos los minutos de mi vida estoy abierta al amor. ¿Cómo cuidas a tus hijos con las redes sociales? Porque justo lo que comentas, ¿no? Hay mucha gente abusiva en redes sociales. Pues eso, ¿no? Hacerles ver que tú nunca vas a ver a la persona con la que estás hablando. O sea, realmente no sabes quién es. Pueden hacer catfish, ¿no? Sí, un perfil falso. Exactamente, pueden hacer un perfil. Ahora hay muchos juegos, hay un juego en redes que tú no sabes con quién estás jugando. Roblox. Yo se le checo a mi hija siempre y le digo, no, que tú, pero bueno, es un muñequito, bueno, podría ser un señor, o sea, tú no sabes quién es la otra persona. Pues nada más tener conciencia de que no conoces y tener los cuidados, ¿no? Bueno, pero no te cierras, de con quién estás. ¿No te cierras a abrir un perfil en esas redes? Yo nunca estoy cerrada, señor. Yo siempre estoy abierta, abierta. Oigan los aspectos de tu outfit que te hacen. Felicidades. Gracias. Que se vea el cuerpazo y también. El cuerpazo. Que se vea la cetosis. Búsquenme en todas las plataformas. Para ligar. A ligar.com.